Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña, a la mesa, ya lo saben, el programa de los vinos del Marco de Jerez en Onda Jerez Radio Televisión. Segunda entrega en esta nueva singladura, en esta nueva temporada 2014 televisiva. Y en este nuevo programa les planteamos pues multitud de contenidos que esperamos sean de su aceptación. Para empezar, por supuesto, tendremos el marco arquitectónico sobre el que hablar y que también justificará que hablemos de los vinos que ampara. Les hablaremos de las bodegas Lustau. Hablaremos además con Federico Sánchez Pece, su responsable de comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con este precioso complejo bodeguero. También nos iremos a la viña para conocer y ver cómo está en este invierno, crudo invierno en estos días, la viña Cerro Viejo. Una preciosidad también las estampas que nos, ya lo verán, ofrecen los compañeros operadores de cámara. Vamos a tener en Sabor Jerez tiempo para hablarles de Vinoble, que se presentaba la pasada semana en nuestro ayuntamiento. Con todo lujo de detalles van a conocer aquí en De la Viña a la Mesa cómo va a ser este Vinoble 2014 tan especial. Como saben, vivimos el año en el que Jerez es ciudad europea del vino. Y por supuesto, nos iremos de cata. En esta ocasión vamos a catar un vino muy laureado de Bodegas Lustau. Nos referimos al Pedro Jiménez Bors. Son solo algunos de los contenidos. Les invitamos desde ya que se queden con nosotros porque les vamos a acompañar durante la próxima hora y media. Pero también queremos dar la bienvenida en este plató a esta hora de la noche a dos estudiantes del Máster de Vitivinicultura en Climas Cálidos de la Universidad de Cádiz. ¿Y por qué? Porque nos van a estar acompañando en esta noche ellos dos, serán otros dos o tres durante los próximos miércoles. Van a participar no solo de este programa en directo, sino también de la cata que se va a llevar a cabo dentro de unos minutos aquí en nuestro set de cata en De la Viña a la Mesa. Ellos son Miguel Flores y José Andrés Lucena. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Habéis iniciado ese máster que me decíais hace muy poco, en el mes de enero, ¿no? Sí, el día 20 de enero, ¿no? 22 de enero. 20 de enero empezamos. Imaginamos, me decía que uno es ingeniero agrícola, el otro ingeniero químico, procedencia distinta, pero entiendo que una misma pasión, que es el vino de Jerez, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas. Además, por mí viene por tradición familiar y por él, bueno. Yo lo estoy descubriendo ahora, el vino de Jerez. Soy de Granada y desde que he llegado a Jerez prácticamente me he dedicado en cuerpo y alma a adaptarme a las formas del vino aquí en Jerez, que son muy diferentes a las del resto de... Pues van a tener la ocasión de catar y que nos den su opinión sobre un vino, como decíamos, muy laureado de Lustau, el Pedro Jiménez Bors. A ver qué os parece, ¿no? Estaremos encantados. Vaya. Pues muchísimas gracias por estar aquí, que disfrutéis del programa. Señoras, señores, nosotros vamos a comenzar de inmediato y lo hacemos, como siempre, con la primera de nuestras secciones, La Andana. Y en La Andana nos vamos a marchar en esta ocasión hasta una bodega a la que pueden acceder casi, digo bien, por Plaza España y también por Calle Arcos. Un complejo bodeguero precioso que recibe el nombre de Lustau, que se remonta al siglo XIX, si no antes, que es propiedad actualmente del Grupo Caballero. Nos vamos a dar un amplio, también silencioso, yo diría que a veces hasta místico paseo por sus bóvedas, por sus andanas, por sus calles de albero. Que ustedes lo disfruten.
Fíjense ustedes qué preciosidad de último plano nos ofrece esta bodega ilustrada, de la que empezamos a hablarles, aunque ya lo hemos hecho con este musical de entrada. Para ello se encuentra ya con nosotros Federico Sánchez Pece, él es responsable de comunicación de Grupo Caballero. Bienvenido en esta tercera temporada de La Viña a la Mesa. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues estamos en un complejo bodeguero conocido, una firma conocidísima, pero siempre lo decimos, preguntamos a los jerezanos y quizás no todo el mundo, no esta bodega, sino otras muchas del marco, son conocidas en su interior. Nos quedamos prácticamente en las fachadas que nos brinda, ¿no?, desde la calle. Pues sí, sí que suele ocurrir en algunos casos, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, creo que ya no va siendo así. Sí es cierto que lo fue hace unos años, además esto se correspondió con el traslado a donde estamos actualmente en la calle Arcos. Pero, en fin, yo creo que ya la gente en Jerez sabe dónde está Lustau, sabe que tenemos la INA, o sea que en el fondo más o menos nos van ubicando. Hablamos del complejo de Los Arcos y nos gustaría que nos hablara, pues, con detenimiento sobre este complejo bodeguero, que como decimos, por calle Arcos ya podemos entrar a él, pero también por Plaza España, lo que nos da una idea de la dimensión de esta bodega en pleno centro de Jerez. Cierto, porque como tú bien dices, la entrada principal la tenemos en la calle Arcos y la parte trasera, digamos, la parte más industrial, por decirlo de alguna manera, está en la calle Pintor Muñoz Cebrián, ¿no? De manera que el complejo en sí, denominado Los Arcos, tiene alrededor de 20.000 metros cuadrados. Y bueno, y esto ha ido surgiendo a través del tiempo, ¿no? Porque esto eran bodegas independientes, actualmente tenemos 6 cascos bodegueros que, bueno, en el pasado tuvieron diferentes propietarios. Es decir, cascos bodegueros que se fueron realizando, elevando, alzando y que tenían su propietario y tenían sus vinos cada uno, ¿no? Efectivamente, unos eran de Mackenzie, otros eran Marqués de Misa, justo debajo nuestra, que es donde está nuestra vecina Harveys, son Mérito, de manera que, bueno, aquello era independiente y poco a poco, bueno, se fue haciendo un complejo y actualmente pues está el nuestro y al lado Harveys. Al lado Harvey. De hecho, y hablaremos posteriormente, hay una callecita muy especial que ahora forma parte de la bodega, de la que hablaremos porque era de tránsito del pueblo, ¿no? 6 bodegas que se reparten en esa extensión de 20.000 metros cuadrados. Unas bodegas que, si te parece, podemos ir citando y también hablando de lo que encierra cada una de esos grandes misterios, de esos grandes vinos de Lustau. Mira, pues si partiéramos de la entrada de la calle Arcos, donde tenemos el patio de entrada, que lo hemos visto en este musical, efectivamente ha salido ahí el Fino Jarana, veríamos enfrente la bodega Los Arcos, que es la que da nombre a todo el complejo, y que junto a Las Cruces, que es la contigua, muy cerquita, solo la separa un almizcate, es donde tenemos los vinos finos. ¿Por qué? Porque tanto esta como Las Cruces tienen techos muy altos, que hasta la crujía tienen 14 metros... y lógicamente los vinos finos, que son los de los de crianza biológica, y por lo tanto los más delicados, son los que nos demandan mejores condiciones de temperatura y de humedad, ¿no? Eso tenemos que explicarlo, lo he explicado alguna vez, pero para aquellas personas que nos estén viendo, han dicho, vamos a ver, techos altos, bodega alta, grande, crujía, 14 metros... los vinos finos, bueno, ¿y por qué?
Bueno, pues tiene que ver mucho con la temperatura que debe mantener la bodega. Efectivamente, así es. Ten en cuenta que un vino que tiene crianza bajo velo de flor, a la flor hay que mimarla mucho. Máxime aquí en Jerez, que no estamos en la costa y que por lo tanto hay que favorecerla en la medida de lo posible. ¿Cómo lo conseguimos? Con techos muy altos, de manera que en verano el aire caliente se desplaza hacia arriba y conseguimos tener abajo entre 4 y 5 grados menos que en la punta del techo. Y luego, por otro lado, con los suelos de albero que nosotros vamos a regar periódicamente. Tenemos en todo el complejo tres pozos, uno situado a la entrada y otros dos en diferentes puntos, y ese es el agua que nosotros vamos a utilizar para regar los suelos de albero, según las condiciones, pues más o menos a menudo. Y bueno, y conseguir que tengamos la humedad que nos demandan los vinos, especialmente las dos primeras, los arcos y las cruces que tienen los vinos finos, de manera que nunca vamos a estar por debajo del 70% de humedad. ¿Las andanas son en cuarta, incluso más, o cómo se reparten? Depende, nosotros ahora mismo la tenemos en tercera. En tercera, siempre decimos que es una forma muy jerezana. Efectivamente, ¿no? Y dado el volumen que tenemos actualmente de vino y demás, lo hemos colocado de manera que lo tenemos en tercera y tenemos una altura muy, digamos, una diferencia muy alta hasta el techo, es muy grande, de manera que los vinos pueden orearse muy bien, ¿no? Que es lo importante en este caso. Totalmente, un marco bodeguero, como decimos, hablábamos antes del 19, pues en torno a ese siglo se remonta cada uno de estos cascos bodegueros que, como hemos dicho, eran en un principio independientes. En esa bodega Los Arcos tenemos el fino Jarana, me comentabas. Sí, hemos tenido y aún seguimos teniendo un poquito de fino Jarana. Fino Jarana. Porque, bueno, aunque era el vino que ha estado ahí desde el año 2002, que es cuando nosotros nos trasladamos, ya nos estamos trayendo la Ina. Perfectamente. La Ina es un vino que, bueno, junto a Botaina, Ribeiro y Viña 25, compramos en junio de 2008. Los otros vinos de crianza oxidativa vinieron ya hace algún tiempo, pero claro, los vinos finos son diferentes, son más delicados, de manera que el traslado ha habido que pensarlo muy bien. Se ha hecho un trabajo pormenorizado por parte de nuestro enólogo Manolo Lozano y de Carmelo García Barroso. Para cuidar eso que estamos viendo precisamente. Efectivamente, ¿no? Porque claro, si nosotros nos traemos la Ina de donde estaba, de las bodegas de Antigua Domecq, por decirlo de alguna manera, ¿qué podía ocurrir? Que la flor que tenemos nosotros y que corresponde a la del fino Jarana, pues bueno, sea del mismo tipo, pero no exactamente la misma, no el mismo subtipo que tenía la Ina originalmente, ¿no? Originalmente, claro. De manera que hemos hecho un estudio exhaustivo durante más de 6 meses de botas de la Ina con diferentes tipos de flor y de cabezuela. Y una vez que hemos visto cuál ha sido el resultado y cómo ha funcionado aquello, hemos seleccionado lo que hemos creído más oportuno y ya estamos trayendo la Ina. Y probablemente en el espacio de 4 meses aproximadamente, toda la Ina esté en la bodega Los Arcos y quizá un poquito en las cruces. Me comentabas que conforme entrábamos desde ese precioso patio hacia Los Arcos, a mano izquierda, un almizcate que venía a ser una separación. Efectivamente. Con respecto a la otra bodega, pero ahí también, en esa zona de las Miscas, si mal no recuerdo, es donde, decía yo anteriormente, se encuentra esa calle, no vamos a decir tapiada, pero sí cerrada ya por la construcción bodeguera, y me gustaría que nos hablaras un poco, previo paso a la otra bodega. ¿Qué ocurría? Tú ten en cuenta que antiguamente, cuando se construían las bodegas, aunque fueran de diferentes propietarios, de alguna manera tenían ellos que apañárselas para tratar de reducir lo máximo la temperatura, ¿no? Y había, y bueno, no solo en nuestro caso, sino en otras bodegas de Jerez, almizcates que estaban abiertos al público, y había paso, ¿no? Y de hecho, pues bueno, estaban una contigua a la otra y no había ningún problema. Lo que en el fondo querían era darse sombra la una a la otra, ¿no? Tenemos muros muy anchos que suelen estar en torno al metro. Y luego, por otro lado, se suele plantar a ambos lados de los muros alguna enredadera. En nuestro caso, lo que más tenemos son bugambillas. Bugambillas. Esto hace que en verano, al tener menor insolación los muros, podamos reducir la temperatura del mismo en torno a 5 grados. Aquí está todo estudiado, Federico. Todo, como digo de yo. De manera natural todo o todo tiene bien, un porqué, efectivamente. Con la última tecnología que haya así en el es, momento, ¿no? Así es. Bueno, damos el paso a donde se encierra otro de los grandes vinos jerezanísimos, porque además tiene un mercado muy jerezano, como es Botaina. Efectivamente. Y hablamos de esa bodega que lo acoge. Efectivamente, digamos, hemos hablado de Los Arcos y las Cruces, que son dos bodegas de 1862, que curiosamente las inaugura o parte de aquello y parte de lo que era Mérito, que ahora es Harvis, el rey Alfonso XII, datan de alrededor de 1862, y en el caso de la Campana ya nos vamos a una bodega incluso anterior, porque la construcción data de 1835. Se dice pronto. Efectivamente.
Es una bodega que nosotros restauramos en todo aquello que hacía falta. Tampoco estaba en muy mal estado, sinceramente las cruces eran las que estaban en peores condiciones, y sobre todo porque no nos daba lo que nosotros necesitábamos. En el caso de las cruces, teníamos un suelo sobre elevado, había una torta de hormigón muy importante de casi un metro, hubo que sacarla, y luego del techo, que prácticamente estaba en el suelo, hubo que poner casi 300 vigas, de manera que se hizo una obra muy importante. Lo que intentó don Luis Caballero, que en paz descanse, fue coger los planos originales de cada una de ellas y dejarlas igual que originalmente. O sea, uno cuando va hoy a Lustau y las visita, está visitando unas bodegas que lucen igual que hace siglo y medio. Se dice pronto. Efectivamente. Bueno, pues seguimos realizando ese paseo y ya nos tenemos que ir a la otra parte, ¿no?, del complejo. A la que tú has mencionado de la campana, que es un poquito anterior, es la más antigua de todas, data de 1835, y ella nos vamos a lo que llamamos nosotros vinos gordos. Ya tenemos un poquito menos de altura de techo, ya hay 12 metros en lugar de 14, y allí pues tenemos dos olorosos, como son Don Nuño, original de Lustau, digamos, y Río Viejo, que es uno de los adquiridos en el año 2008, uh-huh. Digamos una soledad fundada en 1918, y un poquito de Botaina, que tiene un soleraje muy, muy pequeñito, menos de 50 botas. Mientras hablamos, por cierto, podemos seguir viendo algunas imágenes de la bodega. Decíamos de techo más bajo, claro, estamos ya ante un vino, no sé si decir más contemplativo, ¿no? Sí, y sobre todo menos delicado, ¿no? No es que no necesite mimo, sino que el vino va un poco más solo al estar ya recibiendo de la madera. Ahí estáis, y teniendo crianza oxidativa, al tener un poquito más de alcohol, quieras que no, el vino está más protegido, y no tenemos que mimar la flor como en el otro caso. De manera que podemos tener techos un poquito más bajos y quizá un pelín más de temperatura, que el vino no lo va a acusar. Estamos viendo imágenes de esos magníficos expositores que tenéis en una de las salas contiguas a esa bodega de la que hemos hablado. Y eso me sirve para preguntaros cómo es posible tener. Yo creo que además lo digo con admiración, porque si digo que Lustau puede tener unas 30 y tantas marcas, no digo mal, ¿no? No, yo creo que te quedas corto, ¿eh? Y me quedo corto prácticamente identificando cada marca con un sabor, un matiz. Tú ten en cuenta como que antiguamente nosotros, ¿no?, pasaba en Jerez, no hablábamos de marcas, sino de tipos de vino. Efectivamente, y ten en cuenta una cosa, que nosotros somos el único productor del Marco que elaboramos y, digamos, comercializamos vinos de Jerez, del Puerto y de Sanlúcar. De manera que completamos todo el triángulo, ¿no? Y amén de todos los que son nuestras marcas y nuestros solerajes, tenemos una gama que es la gama almacenista, un poco como tributo al pasado de Lustau. Ten en cuenta que es una firma fundada en 1896 y que hasta 1950, en que don Emilio Lustau decide pasar a ser exportador de vinos, lo que producíamos era para otros, éramos almacenistas. ¿Qué hacemos actualmente? Pues de varios almacenistas, tanto de Jerez como del Puerto y de Sanlúcar, seleccionamos ciertos vinos y estos van directamente de la bodega de ellos. Manolo Lozano, nuestro enólogo, lo saca y directamente va a nuestra planta de embotellado. No tocamos los vinos. Por eso en estas botellas siempre mencionamos en las etiquetas el número de botas que tienen en la solera. Y en algunos casos estamos hablando de 10 botas, o sea que son vinos especialísimos. Como especialísimos los vinos, también los galardones y pues yo creo que es una de las firmas bodegueras más laureadas cada año en los más prestigiosos concursos o certámenes o encuentros con los vinos generosos, ¿no? La verdad que este año ha vuelto a ser impecable. Coméntanos. Afortunadamente hemos seguido a la tónica, ¿no? Empezando por nuestro enólogo Manolo, que por quinto año consecutivo ha logrado el título a mejor enólogo de generosos del mundo. Nuestro Pedro Jiménez Bors, que está en nuestra sacristía, del que solo hay 6 botitas, ha conseguido el título también a mejor vino de Jerez en Londres. Y bueno, y en el año 2012, bueno, que no queda tan lejos, fuimos la bodega española más laureada y séptima a nivel mundial. O sea, medallas de oro, de plata, en fin, de todo tipo. Grandes vinos, ha citado uno que ya lo referíamos nosotros al inicio de este programa, el Pedro Jiménez Bors, que va a ser el vino que vamos a catar en el día de hoy con Manolo Lozano, como decía, por quinta vez mejor enólogo de vinos generosos del mundo, además en sana competencia con otro gran enólogo, finalista, Antonio Flores, que estamos seguros que también se llevará numerosos galardones en sucesivas ediciones, con el permiso de Manolo, que tiene copado este premio. Pues Federico, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Gracias por acercarnos. Muchas gracias. Esos datos que yo creo que son necesarios sobre las bodegas de Jerez, en este caso bodegas Lustau, que tenemos tan cerquita y que tan buenos vinos
nos regala al paladar. Muy bien. Y bueno, en este caso, daros las gracias a vosotros y también decirle a todos los jerezanos y los que nos estén viendo que este año, que es Jerez Ciudad Europea del Vino, bueno, vamos a tener también jornadas de puertas abiertas para todos ellos y que no se lo pierdan, de verdad. Es un complejo precioso, sí, sí. Hay bodegas únicas como la Emperatriz, llena de columnas y, bueno, maravillosas, y de verdad merece la pena verlas porque lo que tenemos en Jerez lo hay en muy poquitos sitios. En muy poquitos sitios, y muchas veces la pena, como los responsables, por ejemplo, de la Guía Peñín, que nos decían, hay que creérselo y saber que lo que tenéis es único para saber valorarlo. Bueno, pues despedimos a Federico Sánchez Pérez, pero lo hacemos también con muchas la invitación gracias. A que siga dándose un paseo con nosotros, como hicimos al principio, por bodegas Lustau. Así que seguimos paseando camino de la viña jerezana, y les cuento por qué. Precioso paseo, sin lugar a dudas, por bodegas Lustau. Hemos conocido un poquito más de cerca cómo es. Nosotros ahora seguimos caminando, dejamos el casco urbano de nuestra ciudad, si ustedes quieren, y nos marchamos, no podemos remediarlo, hasta la campiña jerezana para conocer también de cerca, en imágenes preciosísimas, imágenes, cómo es una de nuestras viñas. Se lo desvelo a continuación. Llega desde la viña. Lo decíamos en el primer programa, que no porque estemos viviendo de lleno el invierno, la viña jerezana nos va a ofrecer estampas desangeladas o tristes o incluso audiovisualmente feas. Al contrario, aunque tiene su colorido muy especial cuando llega el mes de septiembre y la vendimia, porque está radiante la viña jerezana, también en invierno nos ofrece unas imágenes de verdad realmente hermosas. Las captó nuestro compañero operador de cámara Menacho de la siguiente manera que van a ver. Nos marchamos hasta la viña Cerro Viejo. Thank you.
De Jerez para el mundo, la viña Cerro Viejo, una auténtica preciosidad. Van viendo ustedes semana a semana cómo está la viña, la campiña jerezana, y es uno de nuestros objetivos semanalmente. Nos vamos a marchar a conocer también, no dejamos la viña porque vamos a conocer una de las labores que se ha venido desarrollando, ya casi prácticamente está terminada, si no está de hecho terminada, porque se están haciendo otra serie de labores en la viña, y nos estamos refiriendo a la poda, la denominada poda de invierno. En el siguiente reportaje les hablamos de la misma. Han pasado algo más de 3 meses entre estas imágenes y estas otras. Durante este tiempo poco se le ha hecho a la viña, principalmente se le ha dejado reposar. Se ha tratado, si hubiera sido necesario, con herbicidas para protegerla de malas hierbas que le roben los nutrientes, y se ha realizado la serpia para que la tierra retenga el agua de las primeras lluvias tan necesarias para este cultivo. Sin embargo, con la llegada del frío, la vid pierde definitivamente las hojas que le quedaban y es momento oportuno para realizar una nueva faena en la viña. Es la poda. Interesa, interesa que mantenga la hoja el máximo tiempo posible, pues son reservas que está acumulando la planta, y ya una vez que empieza el frío, pues se cae la hoja, la planta entra en reposo invernal, deja de circular la savia y es el momento de realizar la poda. La poda en sí es una faena fácil de definir. La poda consiste en eliminar ciertos órganos de la planta. Hay que pensar que si no se realizara esta labor, la vid crecería sin límites ni fronteras de una manera inadecuada. La vid es una liana en que, si no se condujera convenientemente, pues se desarrollaría como un matorral, es decir, se alargaría la vegetación, los zarcillos que tiene se agarrarían a los árboles, a los muros, es decir, produciría muchísima vegetación y un fruto muy pequeño y de poca calidad que no serviría para elaborar vino. Este trabajo está encaminado además a controlar su vigor y longevidad, entre otros aspectos. Con la poda lo que se pretende es regularizar la producción, tanto en calidad como en cantidad como en calidad, controlar el vigor, controlar la longevidad de la planta y darle forma. La primera de las podas que se realiza en la viña es la deformación, y su tipología es muy variada. Los primeros años de la planta se hace lo que se llama una poda de formación, para darle forma a la planta. Hay distintas maneras de formar la planta. Se habla de formas bajas o formas altas. Por ejemplo, hoy en día, con la mecanización de la viña, se tiende a formar la planta más alta para que las máquinas puedan pasar con facilidad y coger el fruto y demás. En zonas también fértiles y húmedas, para alejar el fruto, la uva del suelo y evitar la humedad, también se suele formar en formas altas. En zonas donde por temperatura interesa más temperatura, se forma más baja la uva para que coja más temperatura y madure mejor. Es decir, hay distintos sistemas de formación. También se habla de podas cortas o podas largas, dependiendo del número de yemas que se le deja. Después, en vides adultas, se realiza la denominada poda de invierno. Con la poda de invierno lo que se busca es dejar el número de yemas óptimo para que la planta pueda desarrollarse luego a lo largo del ciclo del cultivo. Esta es la poda que se realiza en diciembre-enero en los pagos del Marco de Jerez y que deja preparadas las cepas para un nuevo ciclo vital. Junto a esta poda hay otra que se realiza a lo largo del año, que es la denominada en verde. En Jerez hay dos formas o técnicas de poda que predominan sobre otras. La primera es la denominada poda jerezana, o también conocida como de vara y pulgar. La poda jerezana consiste en dos brazos. La cepa se forma en dos brazos. En uno se deja una vara con 8 o 9 yemas, que es la que va a dar la producción de ese año, y en el otro se deja un pulgar, que ese año no dará producción, sino que irá desarrollando un sarmiento que al año siguiente será el que dé la producción. Es decir, se va alternando la producción de un brazo a otro. En una rápida visual sería como lo ven ahora en sus televisores. Y ahora me voy a cortar aquí, los minutitos de arriba.
El otro tipo sería la de doble cordón, una poda que se impone poco a poco en las viñas del Marco, ya que es mejor para la vendimia mecánica, cada vez más presente en nuestra comarca. Y en el doble cordón son dos brazos paralelos, cada uno con tres pulgares, tres trozos de madera, con un par de yemas en cada pulgar, que ya digo, por su disposición, está mejor adaptado a la mecanización. Después de la poda aún quedarían un par de faenas más que resultan de esta primera labor. Bueno, la poda en sí lleva asociada otro tipo de faenas, como son retirar los sarmientos, retirar la leña de los alambres, ¿no? Pues ahora mismo la vid, a lo largo que se va desarrollando, tiene unos zarcillos que se va enganchando al sistema de conducción o espalderas. Pues una vez hechos los cortes, la poda en sí, luego hay que retirar los sarmientos, retirar la leña de los alambres, que normalmente se deposita en las calles, y luego se trituran y se incorpora al suelo. Luego hay otra faena que es amarrar la vara al alambre para darle una disposición vertical, y que luego los racimos no se caigan al suelo y que la vara esté recta y amarrada al alambre lo mejor posible. Una vez que se han llevado a cabo estas faenas, la viña descansará tranquila bajo el frío y la lluvia del invierno, aguardando a que allá por San José aparezcan los primeros brotes en las cepas, signo de que una nueva vendimia podrá hacerse realidad allá por el mes de septiembre. Bueno, pues ahí está, hemos conocido un poquito, hay que decirlo, de la prepoda. También hemos visto los distintos tipos de poda, la poda jerezana, de varios pulgares y también la de doble cordón. Seguimos avanzando en nuestro programa de hoy. Ahora llega una sección donde vamos a tener la ocasión de estar más cerca que nunca de los vinos. Sabor Jerez. Y en esta primera parte de Sabor Jerez me gustaría que vieran dentro de tan solo unos instantes unas imágenes, porque nos van a hablar ellas mismas de lo que se presentaba hace pues una semana, que es el Salón de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos, Vinoble 2014. Van a ver esas imágenes de inmediato porque corresponden a la reunión que mantuvieron, como decimos, hace pues una semana aproximadamente, el comité de Vinoble, un comité que asesora al comisario de este Salón de Vinos, David Fernández Prada, y que ayuda en todo lo que el comisario demanda de ellos. Pueden ver ustedes a Eduardo Ojeda, al propio director general del Consejo, ahí ven a Eduardo Ojeda, representante de FD Jerez, al director general del Consejo Regulador, César Saldaña, que sería nombrado en esta reunión el portavoz precisamente de este comité, a los delegados de Impulso Económico, Francisco Cáliz, también Antonio Montero, de Eventos Culturales, en fin, todos ellos reunidos, como decimos, con el comisario de Vinoble. Y posteriormente a esta reunión tenía lugar una presentación a los medios de este salón, importante porque entre las principales novedades se anunciaba el protagonismo de la gastronomía, un acto o un programa que se ha dado en llamar Gastro Vinoble. Pero vamos a dar cuenta de lo que fue esa rueda de prensa, porque se dieron datos más que interesantes sobre esta próxima edición que acontecerá en nuestra ciudad, en el Alcázar de Jerez, concretamente el próximo mes de mayo. Lo primero que hizo el nuevo comisario fue pues realizar una amplia exposición de motivos de este salón que nos llegará, como decimos, en este mes tan de la feria, ¿verdad?, del caballo. Vemos y escuchamos todo lo que nos contó en este sentido. Hombre, hoy es un día especial porque recuperar un evento como Vinoble yo creo que nos emociona a todos, ¿no? Sabíamos que existían los Sherry Lovers, ¿no?, los amantes de Jerez en particular, y de los vinos generosos, licorosos y dulces especiales, que eran multitud, pero en realidad en este mes de trabajo nos hemos dado cuenta de que es mucho más que eso, ¿no? Es decir, los seguidores son fans, son fanáticos, son devotos. Hay muy pocos vinos que realmente despierten la pasión que despiertan este perfil de vinos. Hace unos días, por ejemplo, la semana pasada en Madrid, me comentaba una amiga que acababan de crear la Sherry Women,
un grupo de 30 sumilleres que se reúnen una vez al mes para cenar con jereces, ¿no? Hace menos de un año que se celebró el Sherry Day con repercusión internacional. Bueno, en resumen, no son vinos convencionales, no son vinos tranquilos, pero sí son vinos que generan tranquilidad, que invitan a la reflexión, ¿no? Que nos calman en un mundo en el que además todo va bastante deprisa, ¿no? Yo creo que Vinoble 2014 va a ser un bálsamo, va a ser una terapia colectiva aplicada a 10.000 personas que quieren voluntariamente seguir un tratamiento de catas, de diversión, de degustación, de conversaciones y, en definitiva, de intercambio de impresiones, ¿no? Que es lo que queremos que sea Vinoble. Como sabéis, nació en 1998 de la mano del periodista vinícola Carlos Delgado, como ideólogo y creador, quien se hizo cargo hasta el 2008, y en el 2010 fue Pancho del Campo el elegido para realizar esta labor. Tras el paréntesis, ¿no?, de 2012, ahora nos toca a nosotros, me toca a mí y a todo mi equipo, con todas las dificultades que lógicamente supone, ¿no?, organizarlo con el tiempo del que se dispone, pero realmente podemos decir que estamos muy contentos de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Estamos trabajando muy duro porque evidentemente no queda otra opción, con mucha ilusión, con el apoyo de mucha gente que rema en la misma dirección, porque si algo está claro de esta edición es que más que nunca, y ahí la prensa jugáis un papel muy importante. Bueno, pues ahí están las palabras de David Fernández Prada. También nos anunciaba que a las catas de vino se sumarán talleres, mesas de debate, sobre todo con la participación de expertos de talla mundial. Además, incidió en la idea de que los propios periodistas del mundo del vino especializados, bueno, pues tengan una parte activa en este Vinoble 2014. Lo escuchamos. Vamos a confirmar ya la presencia de más de 30 periodistas internacionales, Master of Wine, vamos a tener la presencia de varios, y además, un poco como novedad, lo que queremos es que todos estén involucrados, es decir, no se trata de que vengan a pasar 3 días de fiesta Jerez, sino que todos, de una u otra manera, van a participar, es decir, uno va a moderar una mesa redonda, otro va a ser un ponente, pero realmente toda la prensa que venga, no solamente se le va a traer para que cubra el evento a posteriori, que está muy bien, pero lo importante es que el evento también salga bien a priori, no a posteriori, sino que les vamos a hacer partícipes. Es decir, todos van a tener que trabajar, ¿vale?, en este Vinoble 2014, porque nos parece muy importante que las mayores personalidades puedan transmitir sus conocimientos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante. Y lo que les decía, también va a haber un lugar especial este año para Gastrovinoble. Es una de las grandes novedades, por cierto, que nuestros invitados de hoy pues lo han valorado bastante bien, porque además va a ser algo más que positivo para el salón y sobre todo pues va con los tiempos, ¿no? Saben ustedes que hay una auténtica moda con lo que supone el maridaje de vino y gastronomía. En este caso será y se centrará en la gastronomía norte-sur, tierra y mar, y en los que participarán prestigiosos cocineros, donde ya se han anunciado alguna que otra estrella Michelin. Volvemos a escuchar al comisario de Vinoble. Como novedad principal, yo creo que podemos destacar varias. Muy importante la presencia de la gastronomía. Posiblemente va a ser la edición en la que la gastronomía va a tener más importancia. No en demérito, evidentemente, de los vinos, sino es que hoy en día, el 70% de las ocasiones, el vino se toma acompañado de comida, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso. Y realmente, muchos de los vinos generosos son una maravilla con comida, ¿no? Y bueno, hay gente que todavía lo desconoce o que realmente no se le ha dado la formación suficiente para que se atreva, ¿no? Porque es verdad que son vinos más complejos, vinos que necesita una experiencia mayor por parte del consumidor y del sumiller en este caso, y eso hace, bueno, pues que tengan una dificultad o una pequeña dificultad añadida, ¿no? Vamos a crear un espacio que se va a llamar Gastrovinoble, en el que se van a hacer talleres por parte de cocineros con estrella Michelin, van a ser 4, lo vamos a llamar mano a mano, ¿no? Y uno va a ser la mano del norte versus la mano del sur y otro va a ser la mano de la tierra versus la mano del mar, ¿no? Tenemos confirmados ya a buena parte de ellos, os podemos adelantar, por ejemplo, que van a venir cocineros portugueses, por ejemplo, va a venir del restaurante Gitman de Oporto, porque nos parece importante buscar también restaurantes a nivel internacional y precisamente una zona tan importante como el Douro, ¿no? Como Porto en este caso, se llama Ricardo Costa, y tiene una estrella de Michelin y se llama The Gitman. Realmente su restaurante, ¿no?, pues va a estar presente también
Marcos Morán, del restaurante Casa Gerardo, también tres soles Repsol y una estrella Michelin, y otros dos cocineros que prácticamente están cerrados y que desvelaremos cuando la confirmación sea definitiva y tengamos los billetes y tengamos todo 100% atado en este caso, ¿no? Bueno, pues tras conocer algo más de Gastro Vinoble, la gran novedad de Vinoble 2014, vamos a conocer también un poquito del perfil que dibujaba el comisario de Vinoble sobre las mesas redondas. Queremos que haya discusión, queremos que haya mesas redondas, es decir, unas mesas de debate. De debate en torno a una copa, como es necesario, es evidente, ¿no? Es decir, que sí que el vino esté presente, pero que reformulemos cosas sobre las zonas vinícolas, sobre la copa en la que se deben consumir los vinos generosos, sobre metodologías, sobre, pues, es decir, realmente va a haber muchas temáticas y van a ser mesas redondas en las que van a participar entre 3 y 4 ponentes a nivel internacional. Pues una, por ejemplo, va a versar sobre el renacimiento del Jerez en el Reino Unido, que está viviendo una nueva época dorada. Pues hasta aquí la información sobre Vinoble. Nosotros, señoras y señores, seguimos en Sabor Jerez, pero nos vamos a marchar unos minutos a publicidad. A vuelta de la misma, les invitamos a que degusten con nosotros el Pedro Jiménez Bors de Bodegas Lustau, el vino que hoy catamos en De la Viña a la Mesa.